De la pantalla de Gigacom, de la patria futbolera San Javierina, nos encontramos aquí en la cancha del Club Atlético Central para vivir este clásico San Javierino. Vamos a disfrutar a través, como siempre, de la pantalla del canal que más te informa sobre el deporte San Javierino con todas las ligas. Hoy vamos a vivir este clásico apasionante. En instantes vamos a empezar a repasar las formaciones de los 11 titulares que saltan al campo de juego para vestir las camisetas de Central y de Huracán. Central, el puntero del campeonato, sale a la cancha con los 11 titulares. La formación en el arco va a estar Dubar Buñón, la número 2, Valdés, la 3, Fede Munier, la 4, Blanche, 5, Germán Acevedo, 6, López, 7, Gian Astacio, número 8, Daniel Cuagliaro, número 9, Pablo Pérez, la 10, Agustín Cellini, y con la número 11, Agustín Riboira. Esos son los 11 titulares de Central, el puntero del campeonato para este partido de esta tarde. Huracán sale a la cancha con esta formación. En el arco, Ovelar, la 2, Salva Giot, la 3, Mendoza, 4, Constante, 5, Godoy, 6, Nicolás Nini, 7, Alejandro Merlo, 8, Lucas Paulón, la número 9, Mario Gorosito, la número 10, el malevo Ferreira, y la número 11, Barbona. Los 11 titulares de la visita, los 11 titulares de Huracán para esta tarde enfrentar a Central con una casaca roja y algún vivo azul en la mitad del pecho. Ya están los dos equipos en el campo de juego. En instantes la terna arbitral hará su aparición. Mucha expectativa. La foto, los reporteros gráficos. Central está posando ya. Huracán, movimientos precompetitivos, tocando la pelota, jugando ahí. Se viene el clásico tan esperado por la gente de San Javier. Recordemos que Huracán no cuenta hoy con Palle y con Maximiliano Biancolina expulsados la última fecha. En lugar de ellos, Nini Nicolás con la 6 y Barbona con la número 11. Los dos cambios que tuvo que hacer sí o sí la gente de Huracán. Arrúa Carlos, el juez que impartirá justicia esta tarde. En Central también, Agustín Cellini con la 10. Debutó el partido pasado, que bueno, se suspendió, pero hoy debuta en un clásico en primera. Y con la 10 de Central, Central
Falta nada para que comience. La terna arbitral que se viene al campo de juego. Arrúa Carlos. El primer asistente Cáceres. Y el segundo Duarte. Central en una ronda. En la arenga final, la última. Antes de que dé comienzo este clásico, Huracán. Jugando, tocando ahí, haciendo movimientos. El conjunto verde-amarelo, a ver. El saludo protocolar. Muy buen marco de público aquí en el estadio. Repleta la tribuna también por el sector derecho o bajo. También repleto de gente en la parcialidad. Huracanista también copó su parte detrás del arco del mega estadio. Lleno de gente también. Ahí llegó la barra más bullanguera. La de Central está ingresando. Se va a vivir el clásico. Mucha expectativa de ambos lados. Se va a realizar el sorteo. A ver quién va a mover. Se está realizando el sorteo en la mitad del campo. Las líneas van a verificar las redes, que esté todo en orden, todo correcto. Sigue entrando gente de la parcialidad local. Germán Acevedo y Ferreira en la mitad del campo. Se saludan, va a mover. El equipo visitante va a mover Huracán. Con Gorosito con la 9. Y Ferreira dará comienzo las últimas indicaciones. De Rúa. Parece todo dispuesto. Paulón bien tirado por la línea lateral. Levanta la mano derecha, ahora a la izquierda el árbitro. Va a dar comienzo, va a arrancar este clásico. En cualquier momento. Arrancó, dio la orden el juez. Estás viviendo el clásico sanjaverino por Canal 2 de Gigacom. La pantalla que te muestra todo el deporte sanjaverino, todas las ligas de fútbol, básquet y demás. Va jugando la primera pelota, lo buscaban a Cellini. Cortaba ese balón Nicolás Nini. El balón es de Central rápidamente, va jugando de manos. A ver, Munier. Hacia adelante, Pablo Pérez, que ponía el cuerpo, la pelota nuevamente se va, gana Metro Central. Lateral ya ofensivo ahora. Los primeros 30 segundos de juego hacia adentro, Pablo Pérez lo buscaba Riboira, la pelota es de Godoy. Pase corto para Paulón, el balón nuevamente se pierde por la línea lateral. Es de Central, es del puntero, el balón. El árbitro, que no sabemos qué indicación dio, va jugando Munier, la mata con el pecho. Otra vez Cellini juega, se apoya con Munier hacia adelante para Pablo Pérez. La pelota, Pablo Pérez se la dice de acá, en el medio era el balón. El balón se pierde por línea final, va a ser salida para Huracán. Va acomodando el balón Ovelar. Ferreira con la marca de José López. Bien tirado por la derecha está Paulón. Parte el pelotazo desde el fondo. Muñer que se va anticipando. El balón ahí lo va peleando con Gorosito. Gana Muñer, pone el cuerpo, deja hacia atrás. Riboira que la deja mal para que se venga Nicolás Nini. Se viene Nini, abre hacia la izquierda para que vaya corriendo Barrabona. Se viene el chiquitito con la marca de Cuagliaro. Se va bien por la izquierda. El enganche juega hacia atrás ahora.
Nini, otra vez Barbona, va pasando Nini, busca la pared, el balón es para él, se viene por la línea final, ponía el cuerpo, Bruno Blanche la protegía mientras se iba y se perdía sola el balón, va a ser salida de Dubar, que acomoda, y José López le pegará. Pelotazo hacia adelante, atención, la van peinando, queda en el fondo, Constante la rechaza. Mario Gorosito va en búsqueda de esa pelota, con la cabeza se la deja Paulón, que la juega nuevamente para Gorosito, Riboira en la marca. Paulón, lo marcan dos, pierde la pelota, dice que hay falta el juez. Tiro libre para Huracán. El árbitro, que nuevamente da indicaciones. Dos minutos de esta primera parte, se están midiendo todavía, se están conociendo en el partido. Va saliendo Constante con un pelotazo, se adelanta Acevedo. Acevedo que se la manda a la tribuna centralista a esa pelota. El Huracán que rápidamente va jugando con Godoy. Munier otra vez por la línea del costado. Paulón lo hará efectivo. Busca receptor, a ver, se mueven ahí Gorosito y Godoy. La pelota es para Godoy, la marca de Riboira, se apoya con nuevamente Paulón. La quería filtrar entre dos hombres. Gana muy bien Gianastasio, a ver, se viene central en el ataque. Gianastasio con la pelota hacia adelante. Corta ahora Constante en la mitad del campo. Deja un hombre en el camino. Descarga y se apoya con Nicolás Nini. Juega hacia atrás con el número 3, Mendoza. Se viene Mendoza, el pelotazo hacia adelante. Daniel Cuagliaro que cortaba de cabeza ahí. La pelea Germán Acevedo. Juega hacia atrás con Valdés. Bruno Blanche lo va a presionar Merlo. Pelotazo largo para que vaya corriendo. Daniel no va a llegar. La rechaza, la saca del campo de juego Mendoza. Es lateral para central. Falta el elemento ahí. Munier lo alcanza. Bruno Blanche realizando el saque de manos. Pablo Pérez juega un poquito más, ahora retrasado esa pelota de cabeza Acevedo. Gianastasio la peina hacia atrás. Le va a quedar a Gorosito que la pone en órbita arriba ese balón. Ferreira que la busca. José López estira cuán largo es para ganar el balón. El árbitro que cobra la posición adelantada. Va a ser reposición y salida desde el fondo para central. Cuatro minutos. El árbitro que le pide distancia a Ferreira. Atención, Daniel Cuadrero se puede desprender ahí. El pelotazo de José López es para el Dani, que no puede llegar a dominar. Se la dio al arquero Velar, que se adelantó un poquito y dominó el balón. Salió Velar. Otra vez le gana Munier a Gorosito. Se viene Munier por la mitad del campo. Atención, no lo pueden parar. Deja un hombre, dos en el camino. Avanza Munier. El balón retrotrae la jugada el juez. Otra vez tiro libre para central. Riboira con el balón. A ver. Se le muestra Acevedo. Está marcado por Godoy. Le va a pegar a ese balón Riboira. Se cruzó un perro del banco, dicen por aquí. Por eso se demora un poquito el cobro de la falta. Está adelantado Chelini, el centro de Riboira. Va pasado, ahí está, le puede quedar a Bruno Blanche. Le va quedando la pelota, la mataba con el pecho. Nunca le bajó el balón. Ahora Constante se hace dueño del balón en el fondo. La tiene Barbona, la media vuelta, deja cortito ahí con el número 7, que es Merlo. Otra vez para Barbona, perdió con Acevedo. Acevedo que se tira, igualmente no llegó al balón. Y es la pelota de Huracán. Lo va haciendo Mendoza. Gana Pablo Pérez, le va quedando Godoy.
pierde con Daniel Quagliaro, va peleando esa pelota. Gian Astacio que no llega, salva Giotta hacia atrás, atención, constante, se apoya con su arquero, va a presionar Cellini, rechaza Ovelar, pelotazo largo para Ferreira que la direcciona de cabeza buscándolo a Gorosito, la rechaza, la expulsa, Valdés. El balón va quedando ahí para Riboyra que la mata con el pecho, la deja contra el piso. Germán Acevedo hacia adelante, el pelotazo para Pablo Pérez, atención, ahí está Pérez en el área, ¡ah! No le pudo pegar, no pudo entrarle esa pelota como él quería, le agarró casi mordida o ese tiro, más que tiro casi fue un rebote en su cuerpo. Hay un hombre de Huracán tendido en el campo de juego. No podemos apreciar el número. Ahí está recibiendo atención. Le están poniendo agua, el agua mágica. El número 4, constante. En 7 minutos de esta primera parte. Otro perro en el campo de juego. Parece recuperado. Constante. Se retira hacia un costadito. La va a ceder a ver Huracán o se va a jugar el pique. Se disputará esa pelota. A ver, Ferreira la cede para que vaya dominando Dubar Buñón a esa pelota. Parte el pelotazo desde el fondo. Daniel Quagliaro fajándose ahí con Barbona. La pelota es de Pablo Pérez, la deja un poquito más atrás. Barbona que volvía ahí en la marca y recuperó el balón. Bruno Blanche, hacia adelante, ese pelotazo. Mendoza, Pablo Pérez ahí en la barca, en la presión. Cobra falta, comete falta, perdón. Y cobra la falta el juez. Lo va a realizar Salva Giot. Todo Huracán concentrado en la zona izquierda del campo de juego. Cuatro hombres ahí. Gian Astacio la venía a buscar. Lo tumban, le cometen falta, pide tarjeta. Va a ser tiro libre. Va a caer esa pelota en el arco norte. Acomoda Valdés. Cuidado con Blanche, el centro va, atención, Quagliaro la puede dominar. Ahí está la baja en el área, le pega Cellini. Cuando venía por detrás, remató el tiro, fue muy alto, pero fue buena la búsqueda de esa pelota. La primer llegada, podemos decir, de central. Pelotazo alto que se perdió cuando remataba ahí Cellini, el número 10. Va a ser salida para Huracán Ovelar. Otra vez sin apuros ahora. 11 minutos de esta primera parte. Va saliendo el pelotazo Ovelar. La busca Barbona, gana Quagliaro. Cellini que la deja pasar, atención que se viene muy bien. Es muy buen movimiento del número 10. La mete hacia adentro y está, la va buscando Pablo Pérez. Cierra constante. Cayéndose la va rechazando Barbona otra vez. Hacia adelante con el número 7, Merlo. Barbona lo va buscando a Mario Gorosito, que la mataba con el pecho. Lo buscaba Ferreira. El balón es de central. Cuando dice el juez que hay falta. Y tiro libre a la altura de la mitad del campo para el equipo verde amarelo. En esta tarde, 0-0 están las cosas.
Gorosito que acusa algún golpe ahí. Godoy y la pelota. Paulón por la derecha. El centro de Godoy. Atención, la va buscando. Oh, Gorosito rechaza de cabeza a Valdés. La va buscando Nini. Pablo Pérez también. La pelota sigue siendo de Huracán Godoy, que la mete con un zapatazo hacia adelante. Bruno Blanche rechaza desde el fondo. Cuagliaro peleando esa pelota. Gane, surte efecto la presión. Juega con Riboira. La pelota le va quedando ahí. Va pasando al ladito Munier. Descarga con él. Munier y la marca de Paulón va hacia el medio. Munier quería jugar con Cuagliaro. Cortó Godoy esa pelota. Es de Huracán ahora. Gorosito. Lo marcan dos. Sigue Gorosito. Lo marca Genastasio. Pierde la pelota. Se viene Chirini. Deja cortito muy bien para Cuagliaro. Está recto al arco. Le pega Cuagliaro. Desviado el tiro. Muy buena la marca del número 10, Agustín Cellini. Yendo a buscar ahí cuando lo marcaban dos, le robó la pelota. Cuagliaro de lejos remató, se fue desviado ese tiro. Va a ser saque de meta para Huracán desde el... Que quedará para Ovelar, que ya va saliendo. Germán Acevedo, la pelota es para Barbona. Se viene Barbona, juega, lo buscaba Nicolás, cortaba Bruno Blanche, se viene y avanza Daniel Cuagliaro, atesora la pelota en centro, ahí está Cellini, la mata, ¡ah, le pega! El arquero rebota en la línea, no fue gol, era gol en todos lados, menos aquí, mire usted, la pelota no entró, se salva Huracán, la más clara hasta ahora del partido. Casi gol de central, va jugando Gianastasio, está en el área, atención, pierde la vertical, se cae, se salvó Huracán, buen centro, llegó Cellini, no pudo conectar bien, pero aún así le pegó esa pelota, el balón fue por arriba, el arquero con un manotazo, el balón dio en el caño superior y casi ingresa en la línea, picó y salió, se salvó Huracán, se salvó el visitante. Casi gol de central. Va jugando ahora. La rechaza Munier. Lo va a realizar al lateral. Paulón. Se viene Paulón hacia adelante con Gorosito. La mata con el pecho muy largo. Se fue el rebote. Y la pelota está afuera. Va a ser salida para Huracán, que va a quedar. Para central, perdón. Le va a pegar José López. Muy buenas intervenciones del número 10. En las que tuvo. Pelotazo largo. La buscará Cellini. Godoy. Constante. Va a dominar ese balón. Paulón mete el freno. Lo marcan dos. Pierde con Riboira. Atención Cellini. Más adelante. El pelotazo para él. Pensó que cortaba. Y Cellini lo quedó esperando. La pelota es de Ovelar. Sale el balón. Atención. Va corriendo Paulón. La va a dominar. La marca otra vez de Riboira. Riboira que protesta, dice que era para central. Rápidamente va jugando Mario Gorosito, la tiene Godoy, lo marca Acevedo, el rodeo hacia el medio, va jugando. Lo buscaban al Malevo Ferreira. La pelota le va a quedar en el fondo ahora. A Mendoza, Alessio. Barbona. Apoya con Nicolás. La pared otra vez para Barbona, la rechaza Bruno Blanche. La saca del campo de juego otra vez. Lateral para Huracán. Lo va a hacer efectivo Barbona. Va jugando Barbona. Juega ahí con número 7 Merlo. Se viene Barbona, buscaba desbordar. Se perdió la pelota. 16 minutos de la primera parte. 0-0 están las cosas. Va jugando de manos. Bruno Blanche la deja ahí cortita para Valdés. Pelotazo hacia adelante. La corre Cellini. Cierra en el fondo. Salva Giot. La pelota ahí la peleaba Daniel Cuagliaro. Ganó el balón, la tiene Cellini. Juega hacia el medio para Pablo Pérez. Va al piso. El número 6, Nicolás Nini. Barbona hacia el medio. La pelota, Godoy otra vez para Barbona en la mitad del campo. Le pegó mal ese balón Barbona y quedó ahí.
Se prestan la pelota en la mitad del campo. Va a ser lateral para Huracán nuevamente. Allá adelante para Ferreira, que va en búsqueda de ese balón. Se rechaza Valdés. Otra vez para Cellini, que no puede dominar. El esférico va al piso. Mendoza la tiene central ahora. Cuagliaro va cortando por el medio. Riboira ya lo vio Daniel. El pelotazo hacia el medio. Le va quedando a Riboira en las puertas del área. Descarga un poquito más atrás para Muñer. A ver qué va a hacer Muñer y el enganche. Muñer la va cambiando bien por la derecha para Cuagliaro. No la pudo dominar Daniel. La pelota se pierde por línea lateral. Va a ser lateral defensivo para Huracán. Va a recibir atención médica. Más. Otra vez. Un jugador de Huracán. A ver. Salvajot me parece que es. Ahí también se encuentra el árbitro. Sí, exactamente, era Salva Giot. Bueno, ahora se retira hacia un costadito. Podría haber sido atendido ahí al costado antes de... para evitar la demora. Va jugando Nini. Intentaba devolver esa pelota nuevamente. Se fue. 18 minutos. 0-0 las cosas. La más clara la tuvo Central. En el remate de Cellini. Mal sacado cobra el juez. Nuevamente el balón es ahora para Central, va jugando con Cellini. Aguanta la pelota el número 10, la marca de Constante. Se viene Cellini por el centro, por la línea final, se venía el centro. El balón se pierde y otra vez va a ser saque de meta para Huracán. Sale desde el fondo Mario Gorosito. Lo marcan dos y pierde otra vez con Muñer. Se viene Muñer en el ataque. Atención. Va cortando por el medio Cellini. A ver, no, no se anima con el centro. Ahora sí, a ver. Está a la izquierda Muñer. No se le muestra a nadie. Muñer que se manda intentando desbordar la pelota. Dice el juez que rebotó en un hombre de Huracán. Y fue el tiro de esquina. Se va a venir el córner. Se viene el córner de Riboira al centro. Ahí está Muñer que la buscaba. Rechaza en el fondo Godoy. Le va quedando Ferreira. Le va mostrando al ladito ahí su compañero. Sigue Ferreira. Muy bien la media vuelta. La cambia toda para que vaya corriendo. Gorosito se adelanta. Dubar en un rechazo desde el fondo. Con un pelotazo. Juega de arco a arco. Ovedar. El 1 de Huracán, que domina la pelota ahora. Y a ver con quién decide jugar. Sale el pelotazo. Se faja José López y Ferreira. Gianastasio. Otra vez la buscaba Barbona. Nini. Germán Acevedo. Se apoya atrás con Muñer. Pelotazo hacia adelante para que corra Riboira. No va a llegar nunca. El balón se pierde por el lateral. Va a ser de manos para Huracán. ¡21 minutos de esta primera parte! Gorosito que la mete
hacia adentro, la busca Valdés, y Anastasio que se viene ahora hacia adelante para Chiellini, muy bien, sale de la marca de Constante, ahora nuevamente lo marca de cerca Acevedo, pisa la pelota, acusa un golpe Chiellini, el número 10, a ver qué dice el árbitro que está de espaldas, no ve la jugada, la tiene Riboira, abre con Muñera, a ver si Central detiene el juego o intenta atacar, Muñera hacia atrás, Valdés la saca del campo. Se discute Chiellini con Constante. A ver si en línea, a ver si el árbitro se apoya con el línea, ya que estaba de espaldas en el momento de la jugada. A todo esto es lateral para Huracán, lo va a hacer Constante. Va jugando hacia adelante, se pone caliente el partido. Muñer de cabeza ahí. Va quedando Germán Acevedo, Godoy. La marca de Genastasio, le roba la pelota. Gorosito que venía a dar una mano. Rebota el balón en Godoy. El juez que cobra falta. Ferreira. Que se le pone adelante la pelota al juez. Que le dice que dé distancia a José López. Va jugando hacia el medio para Valdés. Está muy solito. Tiene el campo a su disposición. A ver qué va a hacer Valdés con la pelota. Lo buscaba la Bruno Blanche. Cortaba. El balón ahí en el fondo la tiene Ferreira. La media vuelta de Ferreira va hacia atrás. Mendoza. Juega Nicolás Nini. Ahora va corriendo esa pelota Merlo. El balón es otra vez de Central Quagliaro. Va hacia el medio por la mitad del campo. Se viene el número 8 de Central. Se apoya con Munier. Va avanzando Daniel. Se viene el Dani. Avanza por la izquierda. Ahora Riboira. A ver si va a llegar. Llega. Se cae ahí. No puede dominar ese balón. Va a ser salida desde el fondo para Huracán. Sale Ovelar. Lo van buscando a Ferreira. Va saltando José López que la peina hacia atrás. Valdés de cabeza jugando con su arquero Dubar. Sale Dubar. Cortito ahí con la mano. Con Munier. Hacia adelante para Chiellini. La marca de Constante. Chiellini, Riboira. Atrás Acevedo. La deja pasar para Munier. José López que está ahí cerquita. Lo presionaba a Nini. Otra vez Muñer toca central en el fondo. La pide Quagliaro más en el medio. Pelotazo largo es para él. Más que para él, fue para el arquero Velar. Que domina la pelota. Iba a presionar Pablo Pérez. Sale Velar. Se pelea José López. Ahora le va a quedar a Gorosito, que de cabeza la va tirando hacia adelante. Atención, la media vuelta de Merlo va ganando Blanche, que la rechaza en el fondo. Corta ahí el juego Mendoza. La va a buscar Barbona. Le tiene que ganar por diferencia física a Quagliaro y le ganó. Quería pasar entre dos. El juez que dice que no hay falta. Le va quedando a Genastasio. Atención por el medio. Va por calle media. La tira hacia adelante para que vaya corriendo Chiellini. Está en el área. La marca de Constante. Constante ahora que la protegía esa pelota. Que se iba solita, se perdía por línea final. El balón va a ser de Huracán, acomodando el balón a Velar. Otra vez va a salir. Lo buscaban a Paulón, se tiene que anticipar Riboira. De cabeza, Constante, le va cayendo a Riboira, juega para Chiellini. Que no va a llegar a esa pelota. Salva Giota ahora en el fondo. Lo presiona Agustín. El balón rebota en él. Es para el visitante esa pelota. Constante. Juega de manos hacia adelante. José López que viene en búsqueda de ese balón. Riboira la mete al medio para Pablo Pérez. A ver si la puede dominar. Salva Giot con la cabeza lo metía para que Quagliaro vaya en búsqueda de esa pelota. Saca Constante. Munier lo realizará otra vez. Otro hombre tendido en el campo de juego de Huracán. 26 minutos de la primera parte.
Muy detenido por momentos el encuentro. Es el número 6, Nicolás Nini, que ahora nuevamente está de pie. Ahora lo retiran hacia un costadito. Va a jugar Muñera en el medio, está Acevedo solito. A ver, el balón es para Germán, va dominando. En la mitad del campo lo marca Godoy, Chelini, Riboira, hacia el medio, lo buscaba Acevedo. El balón rebota ahí, le va a quedar a Constante en el fondo. Va a presionar Genastasio, que resultó ser buena esa presión. La pelota de uno, nombre de Huracán, y va a ser tiro de esquina. Se va a venir el centro de Pablo Pérez. Desde la oreja izquierda el centro va cerrado, el arquero la va dominando. Se hace dueño de la pelota. Ovelar levanta la cabeza, a ver, busca receptor. Espera que suba su tropa, va saliendo ahora. Pelotazo largo hacia la derecha. Riboira, Germán Acevedo. Quería jugar con Muñer. Godoy deja un hombre en el camino, va avanzando el número 5. Pierde la pelota, ahora se viene Riboira. A ver si por la línea lo busca Chelini. El balón es para él, va Constante al piso, la manda al lateral. Es de manos para central. Lateral ofensivo. Acevedo, se viene Acevedo, el centro, más que centro fue un pase a Ovelar, que ya la domina sin problemas y va a ser salida para Huracán. Va jugando Godoy, la tiene Nicolás Nini, la marca de Acevedo, el balón pega en él. Lateral ahora para el verde amarelo. Estás viviendo el partido, dos cámaras, una obviamente con el partido y otra con todos los detalles de la gente del partido. Como siempre, Canal 2 de Gigacom con el deporte sanjabelino, con todas las ligas del fútbol local. Va jugando y la va buscando José López, cobra falta el juez y se viene con la tarjeta en la mano a ver a quién va a amonestar. Es José López, amonestado el jugador de central, el número 6. Se va a venir el tiro libre desde la izquierda para Huracán. Ferreira que va y le dice algo a su compañero. Ahora retoma su posición habitual. Atención con esta. Buen tiro libre. Para Huracán se viene el centro. Atención. La va buscando Sierra Valdés, que falla en el fondo. Dubar va dominando cuando iba Ferreira a presionar y buscar esa pelota. Sale en un pelotazo, ahora Godoy lo ve adelantado el arquero, quería probar desde ahí, se había quedado muy corto. Buñón va saliendo. Pablo Pérez la deja para Cuagliaro, atención que se viene el Dani, le puede pegar el Dani ahí, la buscaba en el borde del área el arquero, espera que salgan. Sale Ovelar mientras reta a sus compañeros. Parte el pelotazo, Gorosito. No pasa nada, dice el juez. Juegue. Valdés. Pelotazo. Era en búsqueda de Riboira, que se quedó ahí en la corrida. Hacia adelante, Constante. Lo carga Gorosito. La agarraba las piernas a Muñer. En línea. ¿Qué cobró? Estaba ahí cerquita. Va a ser tiro libre. Para central. Pídale un par de gafas a Dubar. Para el árbitro. No vio que lo agarraba de las piernas. Viene en línea ahí. Cobrando. Estando cerquita. José López le va a pegar al balón. 31 minutos de la primera parte. Atención.
Bien por la derecha, bien atrás está Pablo Pérez, el centro de José López. El balón es para Pablo Pérez, rechaza en el fondo, salva Giot, la manda al lateral. Lo deja ahí para que lo realice Bruno Blanche, juega de manos para Quagliaro, aguanta la pelota, lo marca. Ahí cerquita lo marcaba Mendoza, otra vez el centro, buscaba cabecear Chiellini. Ahora va corriendo ese balón, Gian Astacio, Paulón que se la va llevando con la cabeza, intenta rechazar, el balón rebota. En línea que cobre una cosa, el juez que cobra otra. A ver si se ponen de acuerdo. En línea cobraba que era para Central, el juez cobró para Huracán y terminó siendo para Huracán el lateral. La pelota es de Central, juega José López. Valdés pasa entre dos hombres esa pelota. Germán Acevedo, la marca de Godoy. Lo deja cortita para Munier. Hacia adelante, Chiellini aguanta muy bien la pelota. Se viene Chiellini, intenta desbordar. Constante le ganó la cuerda. Le va quedando a Riboyra en el borde del área. A ver qué va a hacer Riboyra, un rebote. La va a buscar Pablo Pérez, el arquero que sale. Se estira y gana ese balón. La pelota es de Huracán. La había quedado Riboyra en el borde del área. Echó el centro, que había rebotado en un hombre de Huracán, por eso fue desviado. Sale Ovelar, la domina Paulón contra la línea lateral. Pisa la pelota, se le escapa el balón. Solito pierde esa pelota. Es de Central. 33 minutos de la primera parte. Germán Acevedo volvía a Chiellini. En el fondo salva Giot, va a presionar Pablo Pérez, apoya con Constante. Va a presionar Chiellini, gana muy bien esa pelota. Avanza el número 10. Interesante el pibe Chiellini en esta tarde. Pablo Pérez, el centro de Pérez, ahí está Quagliaro, la mata con el pecho, se la llevaba muy bien, la sigue teniendo Daniel. Ahora espera compañeros, descarga, se apoya con Riboyra, a ver qué va a hacer Agustín. Riboyra, Quagliaro, la marca de Paulón, no se le muestra a nadie, lo tiene ahí, ahí cortito a Germán. Sigue Quagliaro, lo marcan 3, 4 hombres, no pierde la pelota, se apoya con Munier, ahora con José López, atención que Ferreira se le puede robar, la deja mal José López, recupera el balón Huracán, abre el balón para ahora, por la mitad del campo para Barbona, avanza el chiquitito de Huracán, a ver si se le fue la pelota, se le fue muy largo, cuando la dominaba, e iba hacia adelante, Acevedo. Bruno Blanche, se viene Bruno, va hacia el medio. Gian Astacio está para jugar ahí cerquita. La pelota era para él, Gian Astacio va para adentro. El balón fue más al medio, por eso pierde el balón Central. Paulón. La pisa el número 8, la marca de Riboyra. Hacia atrás con Constante, la deja ahí muerta arriba, Chiellini que pone el cuerpo otra vez, gana muy bien, se la lleva a Gian Astacio, lo manotean, se cae Gian Astacio entre dos, pierde la pelota, el juez dice que no hay nada, va saliendo Constante, hacia adelante, Gorosito, Constante, por la derecha va corriendo Paulón, Riboyra que fue el piso, no hay nada, dice el juez, se viene Paulón, desborda por la derecha, va por línea final, el centro, el enganche, Valdés, levántese señor, le dice el árbitro, no hay nada. No pasó nada ahí en el ataque de Huracán. Munier hacia atrás jugando con Riboyra. Otra vez para Federico. Gian Astacio aguanta esa pelota. Lo marcan tres. Se cae. Sigue con el balón Gian Astacio. Se gana los aplausos de la gente. Pelotazo filtrado para que vaya corriendo. Munier la rechaza Constante. La pelota es de Central. Que va a ser el lateral ofensivo. Juega de manos, Pablo Pérez. Pensaba que iba Munier. Casi se va hacia un costado Pablo Pérez. Está en la pausa. Germán Acevedo, Munier. La pide Quagliaro en el centro. El centro, ahí va. Daniel, el cabezazo por arriba. Esa pelota se pierde. Va a ser salida para Huracán desde el fondo. ...36 minutos... de esta primera parte. Paulón de cabeza, la deja cortita con Godoy en la mitad del campo, hacia adelante, lo buscaba Gorosito que estaba cerquita, el pelotazo fue largo, le va cayendo a Munier, hacia adelante, la va bajando Constante, la mata con el pecho, la tiene ahora Paulón. Ferreira la domina muy bien el malevo, la marca de José López que subió,
Sigue Ferreira, la deja cortita, fue al piso. Ahora fue Riboira, gana la pelota. Nuevamente está en poder de central. Se viene Genastasio, la marca de Niña. Avanza Genastasio contra el mundo. Se viene por la izquierda, pone el cuerpo ahora. A ver qué va a hacer. La pisa contra la línea. La marca de Nicolás Nini, va al piso. Genastasio que no. Rebota la pelota en el hombre de Huracán. Va a ser tiro de esquina para el puntero del campeonato. Que se viene en busca del primer gol en esta tarde. 37 minutos del primer tiempo. Riboira hará efectivo el tiro de esquina. En la media luna está Chiellini. A ver, Bruno Blanche también va subiendo el centro. Va Pablo Pérez de cabeza. El arquero la manda al córner, la repele. Cuando se venía ese cabezazo, esa pelota en el caño izquierdo del arquero. Bajo iba, se estiró cuán largo es y la manda al tiro de esquina nuevamente para Central, que lo está presionando casi en el final del primer tiempo. 37 de esta primera parte. Otra vez Riboira lo hará, pero ahora desde la derecha. Va a acomodar esa pelota. Atención, a ver. Chiellini que se mueve de aquí para allá. Ya ingresó en el área. Acevedo que también va entrando. El centro ahí va. Rechazan en el fondo. Salva Giota va sacando. Le va quedando Chiellini. Lo tumban ahí. Dice que no hay nada el juez. Bruno Blanche. Bruno que sale. Se cae. No pasa nada tampoco. Barbona. Regala la pelota para que le vaya quedando Germán Acevedo. Hacia atrás se apoya con Valdés por la línea. Lo va buscando a Coagliaro. Barbona que no quiso problemas y la mandó al lateral. Otra vez lo va a realizar Bruno Blanche. Daniel, otra vez Bruno. El freno lo marcan dos. Se apoya con Pablo Pérez. Pablo Pérez que descarga un toque para Coagliaro. Fue al piso Barbona y nuevamente la manda al lateral. Juega Bruno de manos, ahí está Pablo Pérez en el borde del área. Aguanta esa pelota, lo marcan tres. Intentaba dejarla, sigue peleando Pablo Pérez. Está en el área, a ver, se viene el centro. Rebota la pelota en Salvajot y rápidamente la va dominando, va rechazando desde el fondo. Un pelotazo largo para que corra Ferreira. Va a llegar ante José López. Rebota en Ferreira, le va a quedar a Valdés. Hacia adelante Barbona, que no llega. El balón se pierde. Por el fondo dice en línea que dio en la cabeza de Barbona y es de central ese balón. Blanche que busca receptor. Se le mueve a Acevedo, también Coagliaro juega para él. Barbona nuevamente la rechaza. Ahora dice en línea que dio casi en el pecho del hombre centralista. Godoy que abre las manos. Barbona. La pisa esa pelota contra la línea. Se pierde el balón. 39 minutos de la primera parte. 0 a 0 las cosas. Va a realizar nuevamente el saque desde el costado. Barbona que no llega. La tira hacia adelante Merlo. Rechaza Valdés. Le comete falta. Ahí en el fondo, Mendoza le comete falta a Pablo Pérez. Va a ser tiro libre para Central. Atención, dio la orden el juez. El centro, más que centro, fue pase por la línea para Coagliaro, que aguanta esa pelota. Se viene hacia el medio. A ver qué va a hacer el Dani. Le pega un tres dedos. Ahí la tada tiene Riboira en el área. Puede rematar Riboira de aquí para allá. Se la llevaba de pie a pie. La buscaba Chiellini ahora. Va al piso Godoy. Estaba peleándose esa pelota. Bruno Blanche al arco. Desviado el tiro. La pelota se pierde por el fondo. Va a ser saque de meta para el conjunto verde amarillo. Sale Ovelar en un pelotazo largo. Va buscando cabecear Daniel. Le queda Valdés. Rebota en Ferreira. Atención, va saliendo Dubar, que domina esa pelota. Atesora la pelota ahora Central. A ver. Va saliendo Dubar.
Pelotazo largo. Rechaza. Salva Giot. Le va quedando a Reboira en la mitad de la cancha. Se apoya hacia atrás con José López. Munier la marca y la presión ahí de Mario Gorosito. José López, que le había rebotado la pelota hacia atrás. Ahora ya la está dominando. Parte el pelotazo, lo busca Cellini. Constante rechaza de cabeza, le va quedando Muñeca. Atención a ver si se puede venir. El número 3 centralista, la tiene Constante, la marca de Munier. Le va quedando a Paulón, rebota en Riboira. Rechaza nuevamente Constante. La va a buscar José López. Dubar ya estaba cerquita ahí para dominarla. José López que la deja. Que la tenga su arquero. 42 minutos de la primera parte, 0-0 el partido. Cuagliaro y el balón, la marca de Barbona. Se viene Daniel por la derecha. Atención que viene en el ataque por el arco norte. Atención, se viene Cuagliaro, ya está en el área. ¿Qué va a hacer el Dani? La mete hacia adentro, un remate. Rechaza ahí, se tira Mendoza. Y el balón es nuevamente de Huracán. La va buscando Pablo Pérez. Se fue el balón. Es del equipo visitante la pelota. Juega Barbona. Alejandro Merlo protege el balón. Juega hacia adentro para Godoy. Acevedo, que la tocaba, le quedaba Gorosito. Atención que se viene Huracán desde el fondo. Valdés va rechazando. Constante se la llevaba con la cabeza, va avanzando, nadie le sale, se viene Constante por la derecha, él engancha hacia el medio, casi avanza Acevedo. Gorosito que pone muy bien el cuerpo, se viene Mario, cortito ahí jugando con Nicolás Nini. Nini y el enganche otra vez para Mario, está en las puertas del área, remata Dubar que se estiró, pierde el balón ahora con Ferreira. José López, que estaba dormido en el fondo, casi le roban la pelota. En un descuido en el fondo ahí cuando Dubar se estiró, tapando un tiro, un buen tiro. Gran pelota, rechazó el arquero. Se salvó Central. Se va a venir el tiro de esquina, a ver, se termina el primer tiempo, el centro, la domina Dubar. Buñoni la pelota. Rápidamente va saliendo, todo Central está en el fondo. Constante de cabeza. La va buscando Gianastasio, mete el pie ahí, la pelota se va por la línea lateral. Es Huracán, a ver cuánto más se va a jugar. Tres más, estamos en 44 cuando lleguemos al tiempo cumplido. Vamos a jugar tres más. Se viene el saque de manos, Valdés va a presionar Gorosito ahí, la deja salir. Valdés, que pensaba que la pelota era de Central. Regaló un tiro de esquina para Huracán en el final del primer tiempo. Lo va a realizar el número 5, Godoy. Se va a venir el centro de Godoy. Atención, Dubar que sale y ahora se queda. Rechazan en el fondo Barbona. Le va quedando la pelota. Sale Cuagliaro. Gana muy bien en la pelota. La tiene Blanche. Domina el balón hacia adelante. Lo buscaba Pablo Pérez. El balón se pierde. Muy fuerte fue ese tiro. Nuevamente lateral. Para Huracán, pero ahora desde el fondo. 45 minutos. Hacia atrás, la va peinando, pierde Nini, Godoy, otra vez Ferreira, la deja por la línea para que vaya Barbona, se viene Barbona por la izquierda, avanza el chiquitito, la marca de Cuagliaro, va por línea final, va desbordando, le puso la carrocería, lo mandó Cuagliaro, al diablo lo tiró, va a ser salida para Central. A ver si puede tirarse un poquito más al ataque el equipo local. Sale José López. Aguanta ahora Pablo Pérez. Se pelea ahí en el, arriba. Gana Mendoza. Alejandro. Hacia adelante. Acevedo que se va anticipando. Godoy. Está en poder de Huracán el balón. La tiene el número 5. Godoy la deja cortita para Barbona. La marca de Acevedo más hacia adelante. Para Nicolás Nini. Gana Bruno Blanche. Pelotazo largo ahora. Salva Giot. Lo presiona Cellini. Son dos de Central marcando. Surte efecto esa presión.
La vuelve a recuperar a la pelota el equipo local. Bruno Blanche, Quagliaro, lo marca Nini de cerca. Blanche otra vez Acevedo, va dominando Germán. Ya se dio la media vuelta, de frente al arco estaba. Ahora Godoy. Ferreira se viene, lo van buscando a Golosito, que lo mandan a correr. Va a llegar Muñer antes. El freno, hacia adelante, para nadie, para Constante. Godoy ahora, Acevedo viene, gana. Paulón, pelotazo largo hacia adelante, de cabeza la va dejando para Ferreira. Gorosito, otra vez Ferreira, lo va buscando Gorosito, adelantado, dice en línea. No vale nada. No vale nada. Invalidado la jugada y amonestado el número 10. Ferreira, se termina el primer tiempo. 47 minutos. Va jugando Central, a ver, una de las últimas de esta primera etapa. Cuando el árbitro da por terminado este primer tiempo, 0-0 las cosas. Cuando Arrúa dice que finaliza el primer tiempo, 0-0. La más clarita la tuvo Central, que dio en el travesaño esa pelota. Y en la línea y después salió y la rechazó el defensor. Hasta ahora empatado el clásico sanjabilino. Sin goles. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, amigos, luego de la pausa retomamos aquí. Nos encontramos nuevamente aquí en el estadio para vivir este segundo tiempo del clásico sanjabilino, que por ahora está empatado sin goles. Ya retomaron los jugadores el camino hacia el campo de juego. Central a la izquierda de su pantalla, Huracán a la derecha. Central está ahora, atacará al arco del mega estadio. Vamos a ver desde la mitad del campo. Central para dar comienzo a la parte final. La terna arbitral que se cambió de ropa. Vamos a ver desde la mitad del campo. Chiellini y Pablo Pérez. Mucha expectativa. A ver si cae algún gol en esta segunda parte. El árbitro que dialoga con Gian Astacio, la policía que toma su lugar. Ya están los líneas acomodados, parece todo dispuesto. A ver, se van a venir las últimas indicaciones del juez. Va a comenzar el segundo tiempo. Todo listo, va a mover Central. Ya arrancó este segundo tiempo. Ya está jugando. Y la tiene cortita ahí jugando José López, dominando la pelota. Arrancó el segundo tiempo del clásico 0-0. Están las cosas. Lo vivís a través de la pantalla de Gigacom. Como nadie te puede mostrar el deporte sanjabilino. Con todas las ligas del deporte local. Y también el federal de básquet. Con el Club Atlético Central jugando. Va. La tiene ahora Huracán. Se viene Merlo. Recupera la pelota Bruno Blanche, la tira hacia adelante para Pablo Pérez. Cierra en el fondo y va sacando Salva Giot.
La pone larga, alta en el cielo. Se peleaba ahí Ferreira. El balón es del conjunto local, la tiene Barbona. Bruno Blanche ahora que la deja salir para que reponga de manos. Va jugando con Valdés. Hacia adelante el pelotazo. Va sacándola del campo de juego Salvagiot. Cuagliaro. Se le viene a mostrar ahí cerquita Bruno Blanche. La había dominado un poquito largo. Igual se rehace y recupera la pelota. Lo marcan dos. Descarga cortito hacia atrás con Acevedo. La tiene Germán. Bruno. Que toca atrás con el de los botines rosa. Valdés. La tiene Cuagliaro a la media vuelta. Lo marca Barbona. Le va a ganar Daniel. Pisó la pelota. Si no se venía. El número 8 de central por la derecha. No tuvo suerte ahí. Hacia adelante. Comete falta Bruno Blanche, dice el juez. Contra Nini. Un poquito más atrás. Va a salir Huracán. Que ahora ataca en el arco. Norte. Ya dio la orden del juez. A ver, levanta ese balón. Salvagiot. El pelotazo hacia adelante, la va buscando Godoy, la va bajando, les tiene en las puertas del área, se va peleando Ferreira intentando dominar el balón, rechazaba esa pelota, José López, va corriendo Cellini, constante, se pierde la pelota, Reboira, de manos con Acevedo, Acevedo hacia adelante, para que se vaya aguantando esa pelota, Cellini la deja cortita para Reboira, el centro ahí está, Pablo Pérez, otra vez. Otra vez se perdió. Otro gol era para tirarse en paloma quizás. No hizo ni una ni otra. No conectó con el pie ni con la cabeza. Va a salir ahora Ovelar. Desde atrás. El pelotazo. Gorosito que la va direccionando para que vaya corriendo. El número 7, Merlo. Atención que el Merlo se la llevó entre dos hombres. Remató. Le ganó la posición a Blanche y a Valdés entre ellos. Pasó el número 7 y remató al arco. Fue alto el disparo, pero aún así peligroso. Aguanta ahora Pablo Pérez, va al piso. Constante le erra al zapatazo. La tiene ahora Gianastasio. Pierde la pelota, la tiene Godoy. Recupera Germán Acevedo. Le cometen falta al número 5. Va a ser tiro libre para el puntero del campeonato que en 3 minutos... Se viene con este tiro libre. A ver, me parece que se viene un cambio ahora en Huracán. En línea. Que lo intenta llamar al juez. Mueve el banco. El técnico visitante se viene a la cancha. Con la número 14. González. González a la cancha, se retiró con la número 7, Alejandro Merlo. El primer cambio en el encuentro. 4 minutos de la parte final, se va a venir el tiro libre. Atención con José López. El centro de Gianastasio va abajo ahí. ¿Cuál era lo que la buscaba? Le queda Riboira al arco. ¡Por arriba! Se fue desviado el tiro, la agarró como vino esa pelota, le pegó, se fue levantando el balón, se fue cerquita del palo derecho del arquero. Avisó central, avisó Riboira. Sale Ovelar. La peina Gorosito, ahí está, ese viene el recién ingresado, la tira por arriba, viene, alto, alto, alto el tiro. Se salva central González, al recién ingresado, en la primera pelota que tocó casi convierte en gol. Por arriba del arquero, fue muy alto ese balón, se perdió por el fondo. Distracción en el fondo centralista. Casi le cuesta caro. Sale José López ahora. De cabeza, la va bajando Paulón, la va buscando Gorosito desde el fondo. Muñer que la buscaba. La tiene Gorosito, se viene, pone segunda, va avanzando. Rebota el balón ahí en Riboira. Igualmente le va quedando a Paulón.
que espera y mete el centro, rechaza Bruno Blanche, Barbona, la marca de Cuagliaro, descarga ahí cortito con Ferreira, lo marcan dos, va a perder la pelota, Godoy viene a dar una mano, rebota el balón en Barbona, se pierde por la línea lateral, desde central. Juega de manos para Cuagliaro, que ponía el cuerpo y pasaba. Chiellini, que la peleaba. Le va a caer a Gimnastasio en la mitad del campo. En el círculo central tiene esa pelota. Va a perder con Godoy. Cuando veía que se le iba, parecía que le cometía falta a Gimnastasio, pero el juez dice que fue falta de Godoy. Falta del número 5, huracanista. Juega Acevedo. Se apoya con Valdés, otra vez para Acevedo, la tiene Germán, va pasando, que intenta filtrar esa pelota para Cuagliaro, rechazan en el fondo, le va a quedar el balón a Ferreira, que la tira hacia adelante, por la derecha lo buscaban, al número 9, Gorosito, Munier, el rodeo del número 3, Germán Acevedo, central que juega en el fondo, peligroso ahí, arriesga, Barry Boyle al piso, no llega, igualmente la pelota se perdía por la línea, lateral, es de Huracán, ese saque del costado. Lo va haciendo constante. Riboira, que la devuelve. Juega constante hacia adelante. Germán Acevedo de cabeza lo va rechazando. Le va quedando a Paulón, que se viene en el ataque. Dejó un hombre de dos en el camino. Ahora José López sigue Paulón. No lo pueden parar. Desborda. Pierde la vertical. Dice que no. Hay penal el juez. Va saliendo ahora. Central desde el fondo. Va avanzando Riboira a ver si acelera. Puede ser peligrosa esta. Riboira. Hacia adelante por la línea para Pablo Pérez. El freno del número 9. Rebota la pelota constante. Le va quedando a Munier. El enganche de Munier. La presión ahí de Paulón. Germán Acevedo. Abre hacia la derecha para Bruno Blanches. Del medio para Gimnastasio. Atención que está en la puerta del área. Pase largo para Cuagliaro, que vaya corriendo. El arquero Ovelar se estira en el piso ahí. Cuán largo es. Y domina esa pelota. Centrali. La primer jugada colectiva del segundo tiempo. Sale el pelotazo largo, la va corriendo Gorosito. Mario en búsqueda de esa pelota. Valdés en el fondo. Munier. Le va a quedar a Paulón. Ya se dio media vuelta y ya está enfrentando al arco Godoy. Nicolás Nini. Se apoya con Ferreira, la marca de Bruno Blanche. Otra vez Nini, sale José López desde el fondo, imponiendo respeto y rechazando esa pelota. Chiellini marcándolo a constante, pelotazo por la derecha para que no llegue Paulón. La pelota se pierde por línea final, va a ser salida para Central. José López jugando cortito ahí, saliendo en el fondo. Bruno Blanche va a presionar González Barbona, que se cae. Dice el juez que hay falta de Cuagliaro. Tiro libre para Huracán, casi en la mitad de la cancha. Lo va a realizar Godoy. Godoy que le alcanza la cinta de Capitana Ferreira, que se le había caído. Dio la orden el juez Godoy, que hace seña con su mano derecha. El centro de Godoy. La va buscando Gorosito. Rechaza de cabeza a Munier. Le va a quedar en la mitad de cancha a Nini, que direcciona de cabeza esa pelota para que vaya buscando Salvajot. Atención que se viene Paulón por la derecha. Está en el área. La meta dentro. Dubar se hace dueño de la pelota y corta el peligro. Ahí en el fondo de Central. Había salido rápido de manos. La pelota rebotó. Y ahora es de Central lateral. Juega Munier, Germán Acevedo. La tiene Germán hacia adelante. El pelotazo buscando a Pablo Pérez, sacada de cabeza. El número 4 constante. Ya la puso nuevamente juego Riboira hacia adelante para Pablo Pérez. Aguanta el balón, se faja ahí con constante. Casi le queda Germán Acevedo. Va saliendo Godoy desde el fondo. Mete el freno, descarga cortito con Paulón. Paulón por la mitad del campo. Lo tumban ahí. La pelota es de Central. Dice en línea,
Y no hubo falta tampoco. Otra vez Germán, el dueño de la mitad de la cancha en central. Gianastasio es adelante con el número 10, Chiellini. Pasa Gianastasio, se viene en el ataque. La juega adelante para Riboira. Riboira habilitadísimo. Se viene Riboira de aquí para allá, va por línea final. A ver qué va a hacer. La meta adentro. La rechazan en el fondo. La va sacando Mendoza. La busca Daniel Cuagliaro. Ferreira también dando una mano en el fondo. Le va quedando a Barbona, que amagaba que iba a ir para un lado. Fue para el otro. El balón se pierde por el costado de la central otra vez, que ahora está atacando un poco más. Hace adelante para Chiellini, ponía el cuerpo, va Cuagliaro. Godoy también cerrando, atención Godoy ahí. Toca Huracán ahora, Mendoza pone el cuerpo. Protege el balón, la marca de Daniel, la pelota se pierde. Dice en línea que dio el jugador de central. Y la pelota es de Huracán. Lateral defensivo para el verde amarelo, va jugándose adelante Ferreira, que lo intentaba direccionar. Godoy, lo marcan tres, sigue Godoy, va avanzando. Ahora mete el freno y el enganche, el rodeo. La deja cortita para Barbón, hacia el medio, buscándolo a Nini. Acevedo, que no pudo dominar. 11 minutos de esta segunda parte. La pisa, la maneja con la suela. Gianastasio, que la busca. Se pelea ahí, se presta la pelota. El balón es de central, infracción y tiro libre para el equipo local. Acusa un golpe Germán Acevedo. Parece que sí, hay sangre. En la boca del jugador. Gianastasio le va a pegar. Atención con Cuagliaro. Si va llovidita esa pelota, puede ir en una corrida. Va cortando Valdés, a ver qué va a hacer Gianastasio al centro. Se rechaza Godoy, le va quedando a Barbona, que la tira rápidamente hacia adelante para González. González no la pudo dominar, la había quedado Bruno Blanche. Gianastasio la intentaba tirar hacia adelante. Rebotaba en el hombre de Huracán, le va quedando a Nini en la mitad del campo. Le pega a medias, esa pelota la va buscando, rechaza Muñer. La manda a la línea lateral y es lateral ofensivo para el verde. Barbona, va jugando el chiquitito otra vez, la deja Nini de cabeza, a ver, se va a venir el centro, se implora el centro va, la va rechazando Valdés, Gianastasio hacia adelante para Daniel, la domina, la baja muy bien, se viene Cuagliaro en el ataque por la derecha, la marca de Godoy retrocediendo ahí, Chiellini que corta, la hace sella con la mano, más adelante era, va jugando Gianastasio, se la va llevando, atención, no le quedó derecha esa pelota, la saca Paulón, ahora nuevamente la pone en órbita Mendoza, la pelea Chiellini, el balón va a quedar en poder de central, se le va un poquito larga, Cuagliaro va al piso, no llega, el balón se va, se pierde por la línea final y va a ser saque de meta para Huracán. El árbitro que llama a Germán, a ver. Por el golpe veía que había algo de sangre ahí, va a salir Ovelar. Sale Ovelar, a ver, en la mitad del campo, Barbona. Puede perder con Cuagliaro, sigue Barbona, la marca ahora de Germán. Hacia el medio le va quedando Bruno Blanche. Lo buscaba a Daniel, fue al piso Nini, la manda al lateral. ...14 minutos de este segundo tiempo, otra vez con la pelota Bruno, Barbona. Rechazaba de cabeza. Acevedo hacia atrás con Valdés. Se viene Valdés. Pelotazo hacia adelante para Pablo Pérez. Va corriendo Cuagliaro, que va a llegar. Va al piso. Salva Giot. Dice el juez que hay falta en ataque. Va a ser salida para Huracán. Ya 15 minutos, 0-0 sigue el partido. Huracán tuvo la del segundo tiempo hasta ahora, la más clara, por arriba se fue esa pelota de González cuando había sido el primer balón que había tocado.
Sale Ovelar, se la da Valdés. Valdés que la rechaza en el fondo. A ver, lo pone a correr a sus delanteros. Rechaza de cabeza Salva Giotto. Le va quedando Godoy. Lo marcan tres. A ver, pierde la pelota. Va al piso. La sigue teniendo Godoy. Avanza Godoy. Se levanta y sigue con la pelota. No se la pudieron quitar. Va avanzando Godoy. Mete el freno. Le pase filtrado. Va corriendo González. Dubar se hace dueño del balón. Y domina esa pelota ahí. Va saliendo. Lo van buscando a Quagliaro. Peina esa pelota, Pablo Pérez, el balón no se fue. Pablo Pérez la tira hacia adelante para que vaya corriendo Chiellini. Está en el área Chiellini. Lo tumban ahí, constante, constante que lo mira. Mientras Chiellini estaba en el piso, va saliendo Godoy. Lo con un toquecito hacia adelante para Gorosito, que también fue al suelo. Acevedo, Pablo Pérez, atención, puede estar el gol. Juega ahora Riboira, Riboira para Quagliaro. Adelantado, dice en línea. Offside, posición prohibida para el número 8. Va a ser salida, va a pasar el peligro para Huracán. Le va a pegar esa pelota a Luciano Velar. Ovelar, parte el pelotazo. Cierra Valdés, firme y seguro desde el fondo. La va peleando Quagliaro, ahora Pablo Pérez. De cabeza ahí, le va quedando, le cometen falta. Le cometen falta el jugador centralista, falta de Mendoza. Va a ser tiro libre. Valdés que ya viene, quiere jugar rápido. Barbona que no da distancia. Ahora sí. Desde el comienzo del partido está haciendo la misma. Valdés, atención con Quagliaro en la derecha. Atención con el número 8. Está de espalda Barbona. A ver qué va a hacer Valdés. Se viene el centro de Valdés. Va pasado para nadie. Al medio. Gian Astacio le pedía esa pelota. Le hacía señas. Se pierde. No se pierde el balón porque no se fue. Ahora sí. Es de central. Va a jugar Munier. El Manuel Velázquez en las cámaras. La tiene Munier. Se viene Munier, ahora desborda. Va buscando la línea final. Ahí está Munier, a ver si se viene el centro. Rebota la pelota en un hombre de Huracán. Y va el tiro de esquina. Tiro de esquina para Central. Va para... Se va a venir el centro desde la izquierda. Atención, la va rechazando Paulón. Nuevamente córner en 18 minutos. De la segunda parte sigue sin goles el encuentro. Otra vez la segunda, el centro. La va rechazando de cabeza constante. Otra vez lateral. Juega Riboira, rápidamente la pone en juego para Munier. Munier que se acomoda para el centro, va pasado José López. La vuelve a meter en el área y la tiene que rechazar de cabeza. Salva Giotto otra vez, le va quedando en poder a esa pelota de José López. Sí, José, lo marcan dos, va a perder esa pelota. Y la perdió Ferreira. Largo al pelotazo por la izquierda para que vaya corriendo González. Cierra muy bien Valdés y la manda al lateral. Barbona que busca. Pase cercano. Ferreira que ponía el cuerpo. Igualmente Acevedo recuperó esa pelota. Quagliaro, se viene Daniel. Va avanzando el número 8. Ahora retarda un poco la intensidad. Pablo Pérez deja un hombre en el camino. Deja dos. Deja tres. No, no va a dejar porque se viene Godoy. Avanza el número 5. Se viene Huracán. Es buena esta. Godoy la va filtrando el pase. González que se iba abriendo y no corrió esa pelota. Está en poder de Eduard Buñón. 20 minutos. De la parte final sale el pelotazo. La busca Pablo Pérez, ahora Chiellini, rechaza Salva Giot. Le va quedando ataque a Gian Astacio que la mete filtrado para Riboira. Paulón sacando y cortando el juego. Le va cayendo el balón a Munier.
se acomoda nuevamente para el centro de Munier, rebota en un hombre, hoy constante que la busca, no la pudo dominar, le costó un Perú dominar esa pelota, aguanta, Paulón, se terminó la cancha. Es pelota de central. Munier, hacia adelante, constante, Godoy, se viene Godoy otra vez, se pierde por la línea lateral, lo va realizando Federico, la tiene Germán, Acevedo, Acevedo, Munier, otra vez, pila para que caiga otro centro, la deja para Riboyra, el centro de Riboyra, rebote constante, queda ahí la pelota, la va sacando nuevamente de cabeza, le queda otra vez a Munier, a ver qué va a hacer, la marca de Paulón, la media vuelta, se viene el centro, ahí está, Pablo Pérez no la pudo dominar, la rechazan en el fondo, José López se estira ahí, gana la pelota, Acevedo, hacia atrás se apoya con Valdés, Valdés que la juega hacia un costado para Munier, que se venía, parecía falta, dice que no el juez, y la pelota es de Huracán. Se volvió a trabar el partido. 21 minutos. Poco juego. Va jugando ahora constante. Valdés. Para nadie. Constante. Otra vez. Valdés, Gorosito que gana esa pelota, la deja González a un toque otra vez para Gorosito, la mete al medio, González la va dominando, está en el área, remata al arco, por arriba ese tiro. Casi en una jugada, en una pelota que la tenía dominada central, Huracán, con Gorosito y González, les hizo un lío tremendo en el fondo, centralista. Sale el balón, otra vez la va dominando Paulón, atención que Pablo Pérez le come la espalda, domina el balón ahora, Pablo Pérez el freno, Cuagliaro va cortando por la derecha, la pelota es para él, atención que llega Daniel, el arquero Velar, haciendo jueguitos ahora, va a salir Barbona de espaldas, sale Velar, lo van buscando a González, Dubar que grita, mía, es mía ese balón. La tiene Dubi, va saliendo. Chiellini solito por la izquierda está Pablo Pérez. Se viene Cuagliaro, la deja más adelante por la derecha para Gianastasio. Está en el borde del área. A ver qué va a hacer. Taca la juega adelante y está Daniel. Se salva Huracán, se salva Huracán. Gran tiro, cayéndose, perdiendo la vertical ahí de Daniel Cuagliaro. Buena jugada de central. Gianastasio en un pase filtrado hacia adelante. Solito estaba por la izquierda Pablo Pérez. No lo vio nadie. Va a ser reposición para el equipo visitante. Mario Gorosito hacia el medio, el cabezazo. La busca Ferreira. Le cometen falta o qué cobró el juez, a ver. Muy dolorido, muchos gestos de dolor de Bruno Blanche. Recordemos que está amonestado Ferreira. Ahí está siendo atendido ahora el número 4 de central. 24 minutos de la segunda parte. Detenido momentáneamente el encuentro. A ver, ahí. Parece recuperado Blanche. Igualmente parece que se va hacia un costadito para que lo sigan atendiendo. A ver si la cede Huracán esa pelota. Exactamente, lo realiza González, juega con Dubar, sale con una de bowling jugando con Munier, domina la pelota, ya se dio la media vuelta, hacia adelante para Chiellini que venía en búsqueda de esa pelota y quedó corto ahí. José López la rechaza,
La pelea Germán Acevedo con Godoy. Gana Acevedo. Hacia adelante para Cellini. La domina el número 10. Rebota la pelota en constante. Saca Paulón. Le va quedando a Muñer. La marca de González. Muñer va hacia el medio. La deja pasar José López para que la domine Valdés. Se viene Valdés. Avanza en un pelotazo largo ahora. Central por la derecha. Cierra ahí. El jugador. Era el número 3, Mendoza. Ya se realizó el cambio en central. Escobar ingresó por lugar de, el lugar de Bruno Blanche. Se viene ahora Daniel Cuadriero por la derecha. Lo marcan dos. Pierde nuevamente la pelota Barbona, que le intentaba hacer rebotar. Le va quedando Acevedo, que la mata con el pecho. Otra vez juega la pared con el Cuadriero. Se viene Acevedo, la juega al medio. Pablo Pérez, a ver qué va a hacer. Pablo y la pelota. Le cometen falta. Y va a ser tiro libre y amonestado. Salva Giot en Huracán. Todos los detalles en las cámaras. Martín Velázquez. Ingresó Escobar con la 15. Se viene Quiroga en Huracán. Tiro libre peligroso que va a tener a su favor Central. Hay tres hombres centralistas, a ver quién le va a pegar ese balón. 26 minutos de este segundo tiempo. Busca el primer gol en la tarde. A ver quién se retira. Se retira con la número 11, Barbona. Con la 16, salta al campo Quiroga. Riboira parece que se acomoda para pegarle. A ver. Cuidado con Valdés en la media luna. Puede venir hacia el medio y pegarle. A ver qué pergenia ahí Gianastasio. Riboira que se va hacia un lado. Ovelar acomodando la barrera. Tres hombres en el vallado. Acevedo y Gianastasio. 27 minutos. Busca el primer gol Central. Busca abrir el marcador. Dio la orden el juez. Se viene Gianastasio. A ver. Gianastasio al arco. Rechaza constante. Le va quedando esa pelota a Paulón. No había nadie de central ahí. En el borde del área va sacando ese pelotazo. La va corriendo Gorosito. Le gana la marca a Escobar. Rechaza. Atención González. La va buscando Bruno. Perdón, Muñer. Salvando el fondo centralista. Cuando se venía González para dominar esa pelota y quedar mano a mano frente al arquero. Lo va a hacer de manos Quiroga, el recién ingresado. Busca receptor, juega con González. La devolución quería González con Quiroga. Quiroga ya se había ido de su lugar. Va a ser de manos para Central. Acevedo para Cellini, que se está fajando ahí con Mendoza. La tiene Pablo Pérez, que lo ve adelantado el arquero. Intenta el arco. Termina en nada ese tiro. Busquemos cuántos goles desde ahí tiene Pablo Pérez. Va saliendo Velar. Pelotazo largo. Va saltando López. Constante responde desde el fondo. Le va quedando a Escobar. Regala la pelota. Ahora la tiene Ferreira otra vez para Godoy. Se apoya en el número 5. Se viene Huracán. Godoy hacia adelante para González. A un toque para Godoy. Se viene el número 5. Remata el arco. Rebota en los hombres de Central. Va saliendo Riboira ahora. Lo va buscando Pablo Pérez, que pone el cuerpo. Y según el juez dice que comete falta. Tiro libre para Huracán en la mitad del campo. Se viene en busca de abrir el marcador esta tarde. Vamos a entrar a jugar los últimos 15 minutos más los que adicione. Constante con el balón. Valdés dando indicaciones. Se viene el centro de Constante. Atención, la va buscando. ¡Oh, Salva Giot! Nadie tocó esa pelota fuera del derecho. Adobar
Sale en un pelotazo hacia adelante buscándolo a Munier. Rechazan en el fondo. El balón nuevamente es de central. Valdés domina en el fondo. Atención que va presionando González. Casi le roba la pelota. Fue el piso. Ahí le va quedando a Escobar. Juega Escobar hacia adelante. Lo busca Chiellini. Corta Godoy. Ahora con Ferreira. Atención que va cortando Mario Grosito. Si lo ve, se venía solo el número 9. Iba por la derecha. El atacante de Huracán, Germán Acevedo. Pisa la pelota hacia el medio con José López. Valdés que está tiradito más al ataque y la pelota es para él. Se viene Valdés, atención. Valdés que le puede pegar. Abre el balón para Riboira. A ver qué va a hacer Riboira. Desmora la pelota. La quería jugar con Gianastasio. Terminó en nada esa jugada. Es de Paulón. Munier que se venía anticipando ahí. Le cometen falta. Tiro libre para Central. En 31 minutos. Con el balón Riboira. Le va a pegar a esa pelota. Atención, va subiendo Valdés. Se viene a central a ver en qué termina el centro de Riboira. Van a cargar todos. Falla el arquero, le queda a Pablo Pérez. Ahí está. Le pega al arco. ¡Gol! Gol. Y golazo de Central. Pablo Pérez, el arquero que falló. Le quedó ahí el número 9. En un enganche se demoró un poquito y la mandó a guardar. Gana Central ahora en 32 minutos. La había dicho, a ver en qué termina esta jugada en este tiro libre. Gana Central ahora 1-0. Central 1, Huracán 0. En 32 minutos de este segundo tiempo. Pone el primero Central. Quedó para Pablo Pérez ahí esa pelota en el área. Gana el rojo. Gana Central. Gol en el arco del mega estadio. Está ganando 1-0. Por ahora el clásico de Central. Rápidamente va jugando desde el medio ahora Huracán. La tiene. La buscaba Paulón. La pelota se perdió por línea final. La va, lo va a hacer efectivo Munier. Busca el receptor, a ver. Va, Gianastasio al piso. Hay un hombre dolorido de Central. Lo va a hacer desde el fondo ahora José López. Le va a pegar a esa pelota, a ver. Pelotazo largo que parte desde el fondo. La va buscando Cuagliaro, rechaza de cabeza ahí. La busca Germán Acevedo. José López que protege el balón. González que se cae. Y dice en línea que la pelota es de Central. Juega Munier con Valdés. Está ganando el puntero del campeonato. Está ganando Central 1-0. Estamos en 34 minutos. La va dominando. La buscaba ahí el número 6, Nini. Hacia adelante la va peleando Pablo Pérez, el autor del gol. La tira hacia adelante para que vaya corriendo Chiellini a ver si puede sacar diferencia. Se la va llevando con la cabeza. Es para expulsión, juez. Eso es para expulsión. A ver si el árbitro
tiene lo que hay que tener para expulsar al jugador desde aquí. Es para expulsión, parece, por lo que se vio desde aquí. 35 minutos. A ver si toma una decisión el juez. Se habla ahí. Sigue en el piso, número 10 de Central, Agustín Cellini. ¿Cuándo se lo llevaba con la cabeza al 10? A ver, va hacia un costadito. A ver qué decisión toma. No va a sacar tarjeta. Sin tarjetas. La falta. Prácticamente le acomodó la barrera. Se va a venir el tiro libre. Para Central, 1, 2, 3, 4 hombres en el vallado huracanista. Riboyra, a ver si le pega. Riboyra, ¿qué pasa? Viene Gerastasio al arco. Hay un desvío. La va buscando nuevamente. Gerastasio va corriendo. Esa pelota Quiroga también. El balón da en el hombre de Huracán. La pelota es de Central. Quiroga, que se enoja. El juez que lo expone a su a línea y cobra lo que él vio. Ahora es de Central el lateral. 1-0 está ganando. Central se termina. Faltan 10 igual. Falta todavía. Pero 37 minutos de la segunda parte. Va jugando de manos Escobar, la tiene Cuagliaro, lo marcan dos. Pierde la pelota Quiroga. La buscaba Pablo Pérez dando una mano. Escobar hacia el medio. Valdés. Se viene el número dos. Valdés y la pelota. Largo ese pelotazo para Muñer. Le tiró un compromiso al jugador centralista. Ahora se pierde por la línea lateral. Y el balón es de Huracán. Juega de manos Valdés. Otra vez la manda afuera. 38 minutos. Paulón y el balón. Juega hacia adelante. Lo van buscando a Gorosito. Gana metros Huracán en el ataque. Se viene el conjunto verde-amarelo. A ver si cae en el área esa pelota. Descarga ahí con Godoy. Aguanta el balón Godoy. Juega con Nini. Nini intentaba meterla hacia adentro. González. José López que le roba esa pelota. Se pelea con González ahora. Gana muy bien José López. Se viene en el ataque de Central. A ver si acelera. Son 3 contra 3. José López tiene ganas de pegarla al arco. Lo comieron desde el fondo. Lo comió Quiroga. Aún así la pelota le va quedando a Agustín Riboyra. Cuagliaro hacia adelante. Pablo Pérez por la derecha que la buscaba. La deja salir. Y la pelota es de Central. Cuagliaro y el balón. Juega con Pablo Pérez. Que aguanta esa pelota. Pasa entre dos hombres. Lo tumba. No hay falta. Sale hacia adelante. El tiro. Otra vez se pierde por la línea. Del costado. 38 minutos. Ya 39. De esta segunda parte. Ferreira dio la mano, esa pelota dice que es casual el juez. Se viene Acevedo peleando contra el mundo, va llevándose esa pelota. La deja para Gerastasio al arco. Al ladito del palo se fue esa pelota. Del palo. Derecho del arquero. Sale ya Ovelar. Constante. La tiene Mario Gorosito hacia atrás con Godoy. Atención que va cortando por la izquierda Quiroga. Casi pierde la pelota. Ya perdió nomás Godoy. Riboyra. Agustín. Hacia adelante. Detiene el juego. El juez. Cuando te venía Central. En una jugada prometedora. Con Cellini. Se viene un cambio. En Central. Con la número 16. Von Garner. A ver quién se retira.
A ver. ¿Quién se va? Parece que también se viene Héctor Piedrabuena en Huracán con la 13. Se retira Chiellini de buen partido. Buenas intervenciones. Buen partido del 10. El debut de un clásico de primera. Aplaudido por toda la parcialidad centralista. También se prepara Héctor Piedrabuena en Huracán. Veremos quién se va en el conjunto visitante. A la cancha Von Garner con las 16. El cambio en central. Piedrabuena que se viene en Huracán. A ver quién se va. Mario Gorosito. Exactamente. Se retira el número 9. ¿O no? Bueno, todavía no sabemos quién se va. Héctor Piedrabuena ahí, preparado para entrar. Se puso en juego la pelota. Ovelar va saliendo desde el fondo. Riboira, que la peleaba. Le va quedando a Munier, que la tira hacia adelante. Constante, que se va anticipando. Se la va llevando con el pecho. La deja en el medio para Nini. Nini, que se apunta al arco y remata. Rebota en Valdés. Riboira hacia adelante para Pablo Pérez. No la pudo dominar ese balón. Sino la buena para Central. La saca del campo Salva Giot. Se viene ahora sí el cambio de Huracán. Héctor Piedrabuena. Ahora sí, se retira con la número 5, Godoy. El cambio en Huracán. Con la 13, Héctor a la cancha. Juega Munier. Hacia adelante para Pablo Pérez. Sigue Pérez, deja un hombre en el camino, va avanzando. Se viene en búsqueda del centro, desbordar. Pierde la pelota ahora Constante. Mete el freno Constante, la pisa con la rodilla. Juega hacia la búsqueda de Quiroga. El balón se pierde por la línea del costado. Me parece que es de Central. Pide pelota al juez. 42 minutos. Se termina el partido. Hasta ahora está ganando Central 1-0. Con gol de Pablo Pérez a los 32. Es de Huracán. La pelota. Va jugando de manos hacia adelante. La tiene Ferreira, pierde esa pelota. Ginastasio que la buscaba. Le va quedando a Pablo Pérez. Atención que va cortando por la derecha. Daniel Quagliarola, el balón es para él. En el área está solito. Von Garner. Se viene Quagliarola, la marca de Mendoza. La hace rebotar Daniel. La pelota se pierde por el costado. Va a ser lateral o tiro de esquina. A ver. Lateral. Se viene el saque de manos Germán Acevedo. Que lo viene a realizar. Va jugando con Daniel, la marca de Héctor Piedrabuena. El balón rebota en él y es tiro de esquina ahora. Para Central, para el local. Le va a pegar a esa pelota a Riboira. A ver qué sucede. El juez que apura el juego. Se viene el centro de Riboira. Va pasado, le va buscando Von Garner. Rechaza en el fondo. Paulón iba cortando el juego. Se viene Paulón en el ataque. Ahora lo marca José López, que había subido mucho. Se viene ahora el pelotazo largo para que corra Quiroga. Sale también Buñón. El balón se pierde. Y va a ser saque de meta para Central. ...44 minutos... ...50 segundos... ...vamos a jugar 4 más... ...hasta los 49 vamos... ...sale José López... ...la busca Pablo Pérez... ...la pelota queda ahí en el fondo... ...va sacando Salva Giot... ...Ginastasio... ...Cuadrero que la pedía... ...sigue Ginastasio, lo marca... ...Nini...
Gerasta hace el freno ahora. Acevedo, toca con Quagliaro, al medio otra vez para Germán, de cabeza la va dejando para acá Daniel, se viene por la derecha, el número 8 de central, la pisa la pelota, va el enganche, muy bien la jugada esa, queda hasta hace solito, a ver si acomoda para el centro o para... avanzar, busca la falta, Genastasio, lo tumban y pierde la pelota, pero no le cometen falta. Se viene en el ataque ahora, Héctor Piedrabuena, Huracán que busca empatar el partido en el final del encuentro. Se le va la pelota, pierde el balón solito, es pelota de central. Va jugando Quagliaro, lo marcan dos. El balón es de Huracán. Héctor Piedrabuena lo realizará. Hacia adelante buscándolo a González. La marca del número 15. Se viene González. El centro va. Se anticipa a Dubar, que pide calma con la mano. El balón es de central. 46 minutos de la parte final. Se termina el encuentro. La va buscando Pablo Pérez. Va cortando a Baumgartner. A ver si lo ve. Y la pelota es para Baumgartner. Que espera el balón. Ahí va Baumgartner. Pierde la pelota. Salvaquiot va saliendo. Constante. Avanza el número 4. Está llegando a la mitad del campo. Que tiene una bicicleta constante. Ahora Riboira recupera el balón. Pablo Pérez. Que no esperaba esa pelota ahí. Genastasio cayéndose. Le pega el balón Valdés de cabeza, rechazando firme el número 2. Va avanzando Valdés, se viene en el ataque. Pelotazo largo por la línea. Era para Pablo Pérez, que igualmente estaba adelantado según en línea de este lado. Va a ser pelota. Balón de Huracán. 47 minutos. Faltan dos. Sale Constante jugando en el fondo con Salvagiot. En la mitad del campo todo Huracán está en el ataque. El centro adelante, Ferreira de cabeza la va dejando ahí para que se venga Paulón. Paulón está en el área. La pelota se fue larga. El balón se le pierde por el fondo. Va a salir reposición de central. Que ahora sin apuros va a acomodar Dubar. Y le va a entrar esa pelota José López. Sale José López. La va buscando Baumgartner, Paulón de cabeza. El balón al lateral. 47 minutos, 50 segundos. Se termina el Clásico Sanjaverino. Y por ahora se lo está llevando central. 1-0, gol a los 32 minutos de Pablo Pérez. Riboira hará efectivo el saque de manos. Hacia adelante jugando con Pablo Pérez, mal sacado, dice el juez. El balón es ahora está en poder de Huracán. Hacia adelante, Constante. Rechaza Acevedo. Otra vez se pierde la pelota. Juega Constante. Munier que la buscaba. El balón es de central. 48 minutos, 32 segundos. Se termina el encuentro. Ganó, 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 ganó. Central. Central. Se llevó el Clásico Sanjaverino. 1-0 con gol de Pablo Pérez a los 32 minutos de este segundo tiempo. Un partido cerrado, trabado por momentos, pero la diferencia la sacó Central. Ganó 1-0. Y se terminó el Clásico Sanjaverino. Se saludan ahora en la mitad del campo ambos equipos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima edición del Deporte Sanjaverino. Como siempre, Gigacom, trayéndote el mejor deporte de la ciudad. Lo que es fútbol, torneo federal en el básquet con Central. Como siempre, con la mejor cobertura. Se retira, va a saludar a su gente, Huracán. La amplia parcialidad del verde saluda a su público. Central también hace lo mismo. Recibe los aplausos de toda la gente. Y ahora se viene el festejo típico luego de un clásico. Ganó Central, se llevó el clásico por 1-0. Pablo Pérez a los 32 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima. Chau, chau.
Bien, aquí nos encontramos con el autor del gol, del único gol aquí en el Clásico San Javierino, que, bueno, se llevó Central por 1-0. Pablo, primero, bueno, felicitarte por el gol y después, ¿qué sensaciones te dejó el partido y, bueno, el gol y todo lo demás? Y, ¿cómo, qué te puedo decir? Yo contento, ¿viste? Pude marcar el gol y dar el triunfo a Central, que es lo que más queríamos y buscábamos. Y, bueno, acá estamos contentos. ¿Venías de alguna lesión o algo? Porque en algunos partidos no te hemos notado o algo por el estilo. ¿Es así o hoy te incluyó el técnico, aunque ya venís jugando, pero pasaste por algún problema físico o algo? Tuve un problema, pero no fue el problema por el fútbol, fue por otro. Nada, fue extrafutbolístico. ¿Cómo es? Bueno, un saludo a quien le quieres dedicar el triunfo y bueno, saludar a toda la gente y eso. Y ahora saludar a la gente que nos viene a apoyar, a mi señora, a toda mi familia y el triunfo para todo el grupo. ¿Qué pensaste ahí cuando que te demoraste un poquito, que la gente ya se agarraba la cabeza y pensaba que no era gol? En ese momento que el arquero volvían todos a cubrir el arco, ¿qué se te pasó por la cabeza? No, pensé que tenía un tiempo más para poder definir el partido. Había un tiempo más y lo hubo. Bueno, muchas gracias por la nota y, bueno, te felicito nuevamente por el gol. Y, bueno, algunas últimas palabras, un saludo. Y no, un saludo para la gente que nos viene a dar siempre la hinchada y para mi familia, como te dije, y a todo el grupo. En el primer tiempo fueron un poco amarrete futbolísticamente hablando, ¿no? Dos situaciones que tuvo Central, una Huracán. ¿Qué es lo que cambió en el segundo tiempo? Y mucho cambió la charla del técnico, mucho. Una buena lavada de cabeza nos llevó al triunfo. Los dos salieron porque en 6 minutos del segundo tiempo crearon varias situaciones de gol ambos equipos. Sí, yo creo que ayudó mucho la charla técnica del técnico y otra más que nosotros queríamos ganar y buscar el triunfo, que no pudimos triunfar allá en la cancha de ellos y acá lo definimos. ¿Qué es lo que les pidió a Mendoza o Riboira en el banco al término del primer tiempo? Correr el segundo tiempo a muerte y que se gane. ¿Cuál era la estrategia? ¿Abrir las puntas, buscar por el medio? Y más buscar por al medio y buscar más por las puntas y llegar al gol, como se fue. Bueno, ¿el gol cómo fue? Y el gol, yo como te digo, siempre ciego, pero pude concretar. Aparte habías tenido dos iguales que te habían sido parecidas las mismas jugadas que se te habían ido, que no pudiste conectar muy bien con los pies. Sí, una fue porque Daniel Cualiaro me habló y que fue mal pase mío y en otra que no pude definir. Había una que era en aquel arco, el que yo le digo, el arco del mega estadio, que parecía que era para la palomita y como que quedaste a mitad de camino. Sí, sí, ahí me costó un poquito para definir. Es malo. Pero bueno. Bueno, está. Bueno, muchas gracias. Pasó por las cámaras de Canal 2 de Gigacom Pablo Pérez, el autor del gol en este clásico sanjaverino. Muchas gracias. Chau. Fue una producción de Gigacom.